Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este, este acto que en el marco del Festival Varsovia en Construcción celebramos hoy en el Instituto Cervantes de Varsovia. Se trata de una, una exposición a la que hemos querido darle el título de Habitar la Diversidad precisamente porque en los tiempos en los que estamos nada más exacto que se habitar la diversidad. Eh, el acto, como comento, eh, está enmarcado eh, en el Festival Varsovia en Construcción y lo realizamos conjuntamente con la Embajada de España en Varsovia en el marco de la presidencia del Consejo Europeo. Eh, este año, este segundo semestre del año. Eh, por eso voy a invitar, le voy a ceder la palabra al embajador de España en Varsovia, el Ramiro Fernández Bachiller, para que sea él el que empiece eh, de alguna manera el encuentro. Muchas gracias. Eh, señores embajadores, señoras y señores, bienvenidos a esta exposición Habitar en la Diversidad con la que el Instituto Cervantes se incorpora al Festival Varsovia en Construcción y con la que quiere celebrar la rica tradición de la arquitectura española tradicional como un ejemplo de sostenibilidad a lo largo de los siglos. En toda España, la arquitectura rural tradicional se ha caracterizado por la utilización de materiales locales, la adaptación al clima y la preservación de técnicas eh, constructivas ancestrales. Además, muchas de esas estructuras están siendo restauradas y adaptadas para un uso contemporáneo, lo que pone de manifiesto la versatilidad y la temporalidad de dichas obras. La arquitectura rural en España es un valioso ejemplo de cómo la sostenibilidad puede estar arraigada en la tradición, y en la adaptación inteligente al entorno. les voy a pedir que me acompañen en un viaje por las diferentes regiones de españa para que puedan apreciar un poco mejor la exposición que van a visitar a continuación. comencemos por andalucía, donde tenemos las casas cuevas de la alpujarra granadina. contrariamente a lo que ustedes puedan pensar, las casas cuevas no se construyen, sino que se excavan en las montañas. El hombre ha vivido, y la mujer evidentemente, en las cuevas durante millones de años y las cuevas nos han protegido del frío, del calor y de los animales salvajes y solo vivimos en casas rectangulares y exteriores desde hace aproximadamente unos 7.000 años. Esas casas cuevas reúnen las características adecuadas de humedad y ventilación y son las más ecológicas y económicas porque casi no necesitan materiales ni cimentación, ni paredes, ni techos. Otro ejemplo es la casa andaluza tradicional, con un diseño de patios centrales y gruesos muros de adobe pintados de cal para repeler el calor del sol. Los patios, con su vegetación, proporcionan, proporcionan sombra y frescor y permiten una ventilación natural, al tiempo que es frecuente la colocación de aljibes o depósitos de agua para almacenar el agua de las lluvias y así paliar la escasez, la escasez hídrica de la región. Vamos al norte de España, a Cantabria y a Asturias, donde nos encontramos con las cabañas de piedra. Estas construcciones se integran de manera armoniosa en el paisaje montañoso y utilizan la piedra local como base para su construcción. Además, los tejados a dos aguas permiten que la nieve se deslice de manera natural, evitando unas acumulaciones excesivas que podrían dañar las estructuras. En la, zona de, en la zona limítrofe fronteriza de Galicia con León aún existen algunas payozas, que son construcciones heredadas de los castros celtas de hace 2.500 años. Son construcciones de forma de piedra, con planta circular u ovalada, con techos cubiertos de tallos de centeno que proporcionan un excelente aislamiento térmico. En Galicia también nos encontramos con una joya arquitectónica y única, que son los hórreos. Los hórreos son un testimonio de ingenio y de la creatividad de nuestros antepasados. Están elevados sobre pilares de piedra para evitar la entrada de roedores y sus características lamas de madera van a permitir el almacenamiento del grano y de los alimentos a salvo de la humedad. Vayamos a Castilla. En esa región es común encontrar construcciones de adobe, pizarra y madera para adaptarse al clima extremo, con muros muy gruesos y tejados inclinados que permiten que la nieve también se deslice. En la zona central de Castilla, la arquitectura rural se ha caracterizado por los tejados de teja, que son piezas semicirculares de arcilla cocida, y la utilización de los muros de calicanto, eh, que es una técnica que hemos heredado de los romanos. Y consiste en unir eh, cal, piedra, eh, arena y agua para formar una, una cimentación, una estructura eh, y hacer sólidas paredes. También debo citar las técnicas del tapial o la tapia, como una técnica constructiva que se hace poniendo tierra apisonada eh, aprisionada en cofrados de madera. Y así se aprovechan los recursos naturales y son muy eficaces para mantener unas temperaturas interiores constantes. En Cataluña, muchas casas rurales, o masías, palabra que viene del latín mansum, están construidas con la piedra local y suelen tener una o dos plantas con paredes de piedra de entre 40 y 90 centímetros y están normalmente orientadas al sur para ganar la máxima insolación y permitir una calefacción natural. En el País Vasco, la arquitectura rural se caracteriza por el caserío, que utiliza también la madera y la piedra, con tejados a dos aguas para soportar las lluvias frecuentes. Vámonos a Valencia. La arquitectura tradicional se encuentra representada y tiene su mejor ejemplo en las alquerías, palabra que hemos heredado de los árabes, las alcuarillas. Estas eh, casas tienen una o dos plantas que son normalmente diáfanas. Y tienen patios interiores que proporcionan sombra. También en Valencia tenemos la popular y conocida barraca valenciana como ejemplo de arquitectura tradicional. Son construcciones rectangulares con paredes de cañas y barro, recordemos al genial Vasco Ibáñez, techos de inclinación muy pronunciada, cubiertos de junco o de vegetación, con un pasillo que atraviesa toda la casa y que aporta una corriente de aire que da frescor al interior. Las Islas Baleares tienen en la arquitectura rural una fusión de influencias árabes y mediterráneas y una característica que las hace únicas, que es la utilización de la Posidonia, que es una alga marina que se suele colocar en los tejados y en el aislamiento de algunas construcciones. El uso de estas algas es una práctica única de sostenibilidad. Y termino el viaje llevándoles a las Islas Canarias, que es el destino preferido de los visitantes polacos cuando van a España. En las Islas Afortunadas, la arquitectura rural se ha adaptado a la orografía de las islas, al clima árido y al suelo volcánico. Se utilizan piedras de origen volcánico y muros gruesos para protegerse del calor y de los fuertes vientos que hay en las islas. En resumen, la arquitectura tradicional española es un tesoro que refleja la sabiduría de generaciones pasadas y la capacidad de adaptación de nuestras comunidades a su entorno. La sostenibilidad no es un concepto nuevo en España, es una herencia que hemos recibido de nuestros mayores y espero que disfruten esta exposición y que encuentren inspiración para que en esas maravillosas muestras de arquitectura tradicional que han resistido la prueba del tiempo y que continúan siendo un referente de sostenibilidad en un mundo de constante cambio. Muchas gracias. Comentaba al principio que la exposición se celebra en el marco del Festival Varsovia en Construcción. Y hemos querido darle la palabra a Marta Rakowska, comisaria del Festival, para que nos diga unas palabras. Buenas tardes. Yo voy a hablar en polaco. Entonces eh, voy a dar un momento para que pongan, se pongan los cascos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Cervantes la participación, también a la Embajada de España. Este festival, Varsovia en Construcción, organiza el Museo de Varsovia. Hace un año eh, iniciamos eh, contactos con. en Instituto Cervantes para llevar a cabo esta exposición Eh, yo he podido ver ya la exposición. Es una historia muy interesante. Espero que resulte igualmente interesante para todos ustedes. Eh, optamos por organizar esta decimoquinta edición del Festival Varsovia en Construcción. Y el hilo conductor es el calor y cómo protegerse contra el calor. Es un reto también en la ciudad de Varsovia. Todavía no nos damos cuenta del todo sobre la cantidad de cambios de costumbres, de hábitos y de modificaciones en nuestras vidas. Por eso nos pareció oportuno iniciar colaboración con esta parte del mundo que ya tiene más experiencia en estos climas cálidos entonces me parece que tanto el evento de hoy la exposición va a ser un elemento inspirador para los habitantes de varsovia los funcionarios de, del ayuntamiento para reflexionar sobre qué cómo desarrollamos nuestra ciudad. Una vez más quiero darles las gracias y les deseo una eh, feliz velada. Muchas gracias. Cuando estuvimos pensando cómo plantear eh, esta exposición, nos pareció necesario eh, enmarcarla también dentro de lo que era el mundo de la arquitectura en Polonia, de alguna manera al menos. eh nos pareció importante e interesante dar voz a un arquitecto, a un joven arquitecto polaco eh con experiencia en el ámbito eh hispánico eh en distintas conferencias, distintos viajes de investigación. Es un arquitecto eh y profesor universitario que eh al que le pedimos Que nos enmarcara el fenómeno precisamente en torno al cual iba a girar nuestra exposición, sin entrar dentro de lo que era la propia exposición. Eh, Jakub Schenzne aceptó eh, la invitación, eh, le damos las gracias por haberlo hecho y le invitamos a tomar la palabra. No, no siendo una persona demasiado eh, formal, eh, no voy a hacerlo, no voy a. No voy a continuar en el mismo eh, o seguir en el mismo registro formal. tal vez también disculpe Abel, porque es mi primera conferencia en español. El castellano lo aprendí hace 30 años gracias a ti. Voy a hacer mi mejor Pues entonces vamos. El título tal vez un poco largo. Soluciones ecológicas del pasado para una vida sostenible en el futuro. Muy optimístico, ¿sí? Muy optimista, pero a ver. Primero, ¿dónde estamos, señoras y señores? Estamos en un punto que los americanos han llamado la crisis climática, como si fuese una situación transitoria. Y después las cosas acaban con un happy end. Pero la verdad es que es una catástrofe. Y entonces estamos deslizando en un, un black hole, un dark hole, un agujero negro, eh, un futuro no muy optimista. Lo que podemos hacer es tal vez eh, trabajar sobre este deslice de manera que nos permitiría sobrevivir unas generaciones más. El término inglés de VUCA de la volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambivalencia, representa de manera muy adecuada el momento en el cual nos encontramos hoy en día. Y este momento no solamente es un momento político o tal vez liado a una crisis de democracia, una crisis global, uh... Pero también es una situación ligada a un, probablemente un fin de la situación que conocemos como capitalismo. Estamos en una fase de capitalismo que visiblemente eh, da señales de, de algo nuevo que llega paso a paso. Pero tal, también todos los papeles que conocemos, incluso el papel. del arquitecto, de lo que es la profesión de un arquitecto, va cambiando. VUCA ha tenido que representar o describir al Estado liado al fin de la Guerra Fría, entonces mmm, lo inventaron los científicos americanos a finales de años 80, pero La verdad es que estamos en este momento desde hace casi 40 años, 30 y pico. Y uno de los elementos más influyentes en lo que es la volatilidad e incertidumbre, sobre todo, es el tema de nuestro clima, cómo el clima está cambiando. Y estas bonitas imágenes no solamente representan algo que pasó en España, esto pasa en todas partes. Las precipitaciones que no se puede, las lluvias que son más grandes que antes, en momentos muy diversos de lo que se ha conocido y se, eh, digamos, metió en los calendarios culturales de, nuestras, de nuestros países, esas lluvias llegan en otros momentos. El nivel el aumento de agua que aparece en momentos muy difíciles para prever es una catástrofe. Esto es en Varsovia. Hace un año. Esto es en España. Esto es en España. Esto es en Varsovia. ¿Sí? Así que Aquí estoy presentando las imágenes que nos ponen en un lugar donde podemos ver que es una cosa universal, es un problema de todos nosotros. Aquí, por ejemplo, la mapa de Aridez de España. Ahora mismo, aquí en la sala, tenemos dos estudiantes míos del curso de MEI que tenemos en el, en el Instituto de, de Tecnología de Varsovia, en la Facultad de Arquitectura donde estamos analizando ahora la posibilidad de crear nuevas políticas de, eh, de combatir la desertificación. ¿Cómo podemos luchar con un tema que también es un tema universal? La desertificación también lo tenemos en Polonia, en la región de Wuch, de por ejemplo. Además, somos un país, hablando de Polonia, en el cual tenemos eh, en, lo que es, eh, en lo que son eh, las aguas naturales, las tenemos menos que en España. Es un, suena paradójico, pero es así. ¿A el, en, en este juego ha cambiado todo. El número de días con el sol, el aumento de temperaturas de, de 1,6 grados, eh, lo todo va cambiando. Ahora, en este momento, yo me siento ya forzado a hablar con mis propios estudiantes presentando a las prácticas arquitectónicas. de otros países, incluso países más al sur de Polonia, como algo que tal vez vamos a usar en el futuro. La casa con patio, todos los toldos, pergolas, trellis, lo que sea. La, la exposición que tenemos aquí es también un, una presentación de herramientas Que ya no son abstractas, no son para inversores polacos que han decidido construir una casa al sur de España. No, es una cosa que vamos a usar aquí, en un par de años. Y entonces, eh, aquí veis eh, a un libro que no sé si salió en español, eh, escribido por eh, Bernard Rudowski un arquitecto y eh, comisario de arquitectura de origen checa, que vivió la mayor parte de su vida en, uh, en Nueva York, que orga, quien organizó en 1973, si me acuerdo bien, la exposición que se llamó Arquitectura sin arquitectos, Architecture Without Architects. Y lo que pasó es que de repente enseñó a los arquitectos modernistas, pero también a un largo público neoyorquino, que no se puede dividir los lenguajes formales y, digamos, trucos técnicos liados a la construcción, no se puede dividir el pasado desde el futuro, que hay que mantener la línea entre ambas cosas, porque la tendencia fue opuesta en la época. Y es verdad, hoy en día... Vemos que no se puede huir y que además podemos usar el pasado como una, digamos, biblioteca, como nosotros los arquitectos tenemos las bibliotecas de modelos 3D, una biblioteca de soluciones. De soluciones que además podemos sacar de otros lugares uh, donde um, las condiciones climáticas se pueden de alguna manera. Eh, por Ufdach? comparar con las condiciones en polonia eh, si, si pueden también el pdf de este libro existe en inglés se lo puede se lo puede sacar desde el internet eh, entonces, algunas de las prácticas que tenemos en Polonia responden a lo que existe en, la, en las tradiciones españolas, porque muchas de esas lógicas son paralelas. ¿sí? Lo primero es eh, mantener el agua lo eh, más fuera de la línea del, de la pared posible. Entonces, lo todo que es un tejado que sobresale fuera de esa línea es algo que necesitamos. Además, en Polonia, nuestro pro problema tradicional con nuestro clima. Eh, continental templado, si, si me acuerdo bien, se llama así en español, es que eh, las temperaturas van bajando y, y aumentando cerca del cero, entonces una gota de agua al entrar dentro de lo que es un detalle arquitectónico puede tener una fuerza de un explosivo, eh, cambiando nuestra pared en eh, una cosa que no funcione bien o que transporte el agua. Y entonces todo el fungus, conocéis las, las paredes negras con la vida interna dentro. Entonces, como veis, por ejemplo, con este ejemplo de la iglesia en Senkova, eh, también la ruta de, de arquitectura eh, de madera polaca en Maupolska es muy interesante para ver, se, se va desde un, un pueblo al otro. Y se puede mirar unos ejemplos fantásticos de cosas que parecen, en algunos casos, muy modernas, muy contemporáneas. Otro ejemplo, el almacén o lo llamábamos desde, desde alemán eh, Lamus en Kalinovka, que es en eh, Podlache. Eh, y las formas de ese tipo las podemos encontrar en España también. En las cuales se ponía junto la función de un almacén con eh, una casa, sí. con ese tipo de digamos loggia o, o galería mmm, que cubría la entrada desde desde el sur. Esa es la casa probablemente la más polaca que se puede encontrar. Eh, esto es en Mazovse, donde estamos nosotros, en la región de Mazovse, Mazovia. Eh, y es una casa que también tiene dos funciones, porque muchas de nuestras casas, desde el neólito, tenían al menos dos funciones. Una es la residencia. Otra es el almacén o el lugar donde se han quedado los animales. Muchas de esas casas a cuatro, con tejados a cuatro aguas, uh, cubiertas con palla, con, um, construidas con madera maciza, uh, se puede ver en los Skansen, eh, la noción eh, sueca de Skansen es muy popular en Polonia. Uh, también en las afueras de Varsovia o en Radom, uno de los más grandes, se puede encontrar. Este es en, está en Szczecin, eh, a unos 100, 120 kilómetros de Varsovia. Pero también tenemos tradiciones liadas al simple hecho de, de ser un país, digamos, movido en el mapa. Así que tenemos de repente eh, a todo lo que fue la arquitectura original alemana. Sí. Este granero, que ahora es un museo en Galovice, en la Baja Silesia en Dolnelonsk, también representa una técnica muy popular, muy romantizada también en nuestra tradición. Esto es una referencia para muchos arquitectos polacos. Es un libro escrito por eh, Mieczyslaw Twarowski, un profesor de mi facultad en los años 60, el sol en arquitectura, que fue el primer libro para estudiar la, ge la geometría de, eh, de funcionamiento del sol en arquitectura, usando ejemplos de culturas diversas. pero también eh, dando un impulso a los creadores de software arquitectónico de AutoCAD, de Archicad, etc., para empezar lo todo que es el estudio de cómo funciona el sol, cómo funciona la sombra, ¿Sí? Lo todo que temos, tenemos también en esta exposición, con eh, pequeñas secciones mostrando cómo pequeños eh, te, tejados que sobresalen funcionan eh, de manera diversa en invierno y de manera opuesta, digamos, en, eh, en verano. Y entonces, aquí regresamos a, a lo que ya hemos mencionado, entonces, a todas esas rejas, tres... Pergolas, con también un papel nuevo, viejo nuevo, de lo que es eh, la vida orgánica de, de las plantas, que también pueden funcionar como forma integrada en arquitectura, que nosotros en Polonia hemos dividido. La arquitectura, la, la que nos ponía a los arquitectos muy orgullosa, siempre fue dividida de, del paisaje. El paisaje era como un entorno, una decoración, algo que no tocaba a la arquitectura, porque arquitectura, un objeto arquitectónico, un edificio, tenía que ser el más puro posible. Eh, esto también es un problema liado a la cultura del modernismo eh, global. Frank Lloyd Wright, el arquitecto eh, norteamericano, decía que los eh, doctores eh, pueden... Eh, si un, si un doctor tropeza, hace un, una, mal, una mala práctica, puede meter a los efectos de esa eh, mala práctica en un ataúd, en la tierra. Así que la gente no van a ver. Pero un arquitecto lo único que puede hacer es plantar la viña, ¿sí? una bougainvila. Así que entonces en el estereo, estereotipo de funcionamiento de un arquitecto, lo todo... Orgánico, vegetal, liado a la, a la vida biológica, fue algo incontrolable que ensuciaba la arquitectura. Ahora el juego cambia. De repente, si tenemos a glicinia, a bougainvillea o otras plantas de ese tipo que crecen muy, de manera muy rápida, yo tengo una glicinia en mi jardín en tres meses el año pasado. Este marciano ha hecho siete metros de de movimiento, así que imaginad que te, de repente podemos tener a un, una, a un herramientas nuevas que podemos usar para bloquear al sol para que no ataque a nuestras terrazas, galerías, uh, corredores o interiores de nuestras casas lo todo que son persianas, eh, celosías, etc., esta gran tradición mediterránea que conocemos, que, que es también muy importante formalmente, cuando vamos a, a, no sé, Barcelona, lo vemos en todas as posibles versiones eh, antiguas de siglo XIX y contemporáneas, que, como decimos nosotros, hacen arquitectura, que de, de verdad Eh, eh, dan un efecto muy fuerte, muy formal y que nos ayudan a, a reconocer a un edificio. Y esto empezó ya en Polonia. Mirad, esta, estas son soluciones prefabricadas de un catálogo del siglo XIX. Cuando vais a Madrid, media parte de, la, de, de lo que se construyó en el siglo XIX... será equipada con eso. ¿sí? Pero también una gran tradición española de cómo poner juntos eh, con entramados eh, la albañería y la tierra y la piedra en algunos casos. Eh, entonces, muros mixtos, digamos, una tradición paralela a lo que conocemos desde el sur oeste o norte de Polonia. También ese tipo de secciones podemos ver en la exposición. En este caso es una sección invertida a lo que podemos ver en la exposición porque esto es el muro grueso de trombe o el trombe que era un ingeniero jardinero francés, que usaba un principio totalmente opuesto eh, para eh, mmm, producir la temperatura más alta dentro del edificio desde el lado del sur eh, y oeste, eh, con una fachada que se eh, calentaba. Y pues es todo. Eh, quisiera agradecerles por haber llegado aquí y espero que vamos a mirar la exposición. Gracias. La materialización de la exposición, una vez habíamos decidido que nos embarcábamos en el proyecto, eh, consideramos que la teníamos que dejar en manos de eh, personas que supieran realmente eh, de lo que estaban hablando. Eh, por una parte, personas que supieran lo, de lo que estaban hablando y personas que supieran después presentárnoslo, que no siempre son los mismos. Eh, para ello nos pusimos en contacto con. Eh, organizadores de organizadoras de exposiciones, una empresa que ya por nombre Velera eh, a la que le propusimos hacer este camino recorrer este camino juntos. Eh, ellas son el continente pero les exigimos más, les exigimos eh, que nos buscaran el contenido para lo cual nos propusieron eh, la participación de Terrachidia. Eh, a, a ambos organismos les damos nuestras más sinceras gracias, nuestro más sincero agradecimiento a ellos por, eh, por la paciencia, por la constancia eh, y por el resultado. Eh, se han desplazado hasta Varsovia, no para este encuentro, de hecho, sino para acabar la exposición. La exposición ha sido virtual en gran medida hasta que ha habido que materializarla realmente. Pero como hemos acabado hace diez minutos, pues están en la, en la inauguración. Eh, le vamos a dar la palabra a Raquel Peña, de Terrachidia, primero, para hablarnos... Seguir hablándonos del contenido, y después pasaremos a que las, el concepto que nosotros recibimos al entrar en la sala que nos lo expliquen precisamente las dos socias de Velera. Eh, primero Raquel y después Natalia Torreblanca y Ana Álvarez con nuestro. Más sincero agradecimiento y cuando acaben yo ya no voy a subir. Vamos a abrir aquella puerta del fondo y vamos a pasar a la exposición. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la Embajada y al Instituto Cervantes por esta oportunidad. Y este trabajo de investigación que ha sido muy bonito y la verdad que ha sido un placer compartirlo con, tanto con el Cervantes como con el equipo de, de diseño con Velera, así que nuestro agradecimiento. Eh, yo represento eh, a un colectivo de arquitectos que se llama Terrachidia, que hemos realizado el comisariado de esta exposición. Terrachidia es un proyecto que nace 11, eh, hace 11 años. Eh, lo ponemos en marcha un grupo de arquitectos que prácticamente acabábamos de salir de la carrera, habíamos tenido algo de experiencia profesional, pero de alguna forma sentíamos que tanto lo que nos estaba proporcionando la arquitectura convencional de aquel momento, estoy hablando de los 2000, un momento que fue muy loco a un nivel arquitectónico, muy formal, muy excesivo. Y de alguna forma ya se vislumbraba lo que venía, pero como que todavía el mundo estaba mirando hacia, hacia otro lado. Entonces, en ese contexto, la verdad que, que nos pusimos ¿no? como a investigar eh, la arquitectura tradicional, buscando las respuestas que durante estos 10 años, pues muchas de ellas sí que las hemos ido encontrando. No significa que vayan a ser la solución, porque efectivamente coincido que... Bueno, el panorama actual es muy serio como para poder decir que efectivamente la arquitectura tradicional o puede haber una vuelta que solucione, que palie. Bueno, la, la complejidad es grande, pero por lo menos el análisis de otros, moment, de otros modelos, por lo menos para nosotros, ha sido muy enriquecedor. Entonces, nosotros como colectivo trabajamos en España y hemos trabajado también mucho en Marruecos. De alguna forma me ha hecho gracia, ¿no? porque digamos que, que también vosotros habéis hecho referencia, claro, estáis mirando hacia los países del sur, lógicamente, porque hay un calentamiento que es obvio, o sea, no os podéis ni imaginar lo que ha sido España estos dos últimos veranos, o sea, las ciudades son un absoluto horno. Y pues nuestra mirada fue hacia el país de abajo, ¿no? Fue hacia nuestro vecino Marruecos, además país con el que compartimos muchísimas técnicas constructivas. Entonces, eh, pues realmente lo que hicimos también es otra cosa que en las universidades de arquitectura, bueno, no quiero generalizar, voy a hablar de, de nuestra experiencia. Nosotros como arquitectos. Prácticamente no habíamos tocado material, o sea, había mucha teorización, pero en realidad no habíamos construido, no habíamos hecho nada con nuestras manos. Y lo que hicimos fue realmente ponernos a, a tocar la tierra y como, por ejemplo, ha hecho la mención el embajador, pues ponernos a hacer adobes, ponernos a hacer tapiales y eso ha sido un proceso... Que empezamos por ahí, la verdad que empezamos con la arquitectura, pero una de las cosas que luego hemos ido incorporando y nos hemos dado cuenta que la arquitectura tradicional no la podemos ver solo desde, desde el objeto, desde el edificio. La arquitectura tradicional hace una aproximación amplísima desde múltiples escalas. Ahora, por ejemplo, estamos viendo ¿no? como paisajes que estáis viendo que es de la diversidad paisajística que tenemos en España. Que en ese sentido también es verdad que tanto España como Marruecos son dos países muy ricos, tanto en geometría como en paisajes como en clima, lo cual eh, ofrecen soluciones múltiples y muy variadas desde el punto de vista de la arquitectura tradicional. En ese sentido es verdad que somos afortunados porque tenemos muchísima riqueza de, de soluciones para hacer, para hacer ese análisis. Entonces, bueno, como os comentaba, una de las cosas que, que, que vemos o que vimos que había que recuperar, que recuperar o que había que analizar y reflexionar es cómo efectivamente el poblador del pasado eh, todo el proceso de, de la construcción, cómo el pueblo, los pobladores participaban, cómo eran arquitecturas muy flexibles, que, que podían, los propios, las propias tipologías podían ir cambiando, se iban modificando, se iban ampliando, adaptándose a las nuevas formas de vida. Eso, por ejemplo, es algo muy analizar. Esa flexibilidad que nos permite la arquitectura tradicional y los materiales tradicionales. Difícilmente nos, los, nos lo permite la arquitectura contemporánea o cuando estamos hablando del hormigón, cuando estamos hablando del metal. O sea, la verdad que, por ejemplo, cuando estás trabajando con la arquitectura de tierra es como magia. O sea, es que directamente tú necesitas abrir una puerta, coges un pico y abres la puerta. O sea, Es tan fácil como esto, generando residuo cero, porque esa tierra incluso la puedes volver a reutilizar en la cubierta, etc otra de las cosas muy interesantes de, de la arquitectura tradicional es todo el proceso que, que, que producía de amalgama de, de la propia sociedad porque digamos es una arquitectura que muchas veces se, se construía desde la colectividad se construía en grupo. Es verdad que siempre había determinados maestros constructores o artesanos que efectivamente eran eh, los que dirigían los oficios, pero prácticamente toda la población sabía construir. Y hay procesos que son muy interesantes. Eh, de hecho, por ejemplo, en, eso es algo que, que hemos querido también mostrar en la parte final de, de la exposición. Como en determinados momentos del año en, en España, porque hay algo que digamos que puede ser la parte negativa de la arquitectura tradicional, o ahora mismo se, se mira desde sus ojos, y es la arquitectura tradicional y los materiales naturales necesitan un mantenimiento, y eso es verdad pero se daban procesos colectivos muy interesantes porque muchas veces ese mantenimiento se trataba desde la colectividad y había una festividad ¿no? en torno también a, a, a todos esos procesos. Entonces, por ejemplo, podemos hablar en España de, de los momentos donde en Andalucía se encalaban las casas, donde muchas veces era una, una fiesta. Por ejemplo, como, como ha mencionado también el embajador, en las payozas, en Horrios también, tenemos eh, las techumbres vegetales. En ese caso, en, las, en los grandes edificios se necesitaban varias familias. Entonces era un hecho colectivo, donde cada año igual se cambiaban los distintos tejados y entonces se iban ayudando los unos a los otros, lo cual favorece ¿no? esa colectividad, algo que efectivamente la arquitectura contemporánea o la arquitectura moderna... Ha acabado con ello, incluso a un nivel tipológico lo vemos claramente. O sea, los modelos que imperan en las ciudades claramente eh, prácticamente ahora son modelos donde tú no te encuentras con tu vecino, tú no necesitas a tu vecino para nada. Incluso ahora mismo, si te falta algo, llamas a Bueno, en España a Globo o a. O sea, hay una parte de no necesitar. O creemos o nos han hecho creer que estamos ganando, pero también hay una gran pérdida en ese modelo. En ese sentido, yo creo que no es juzgar, pero por lo menos reflexionar, reflexionar que la arquitectura y los modelos generan ciudadanía. Entonces, desde ahí para nosotros ha sido como ese proceso de aprendizaje y un aprendizaje práctico, ¿no? porque de alguna forma... Por ejemplo, en determinados talleres o experiencias, nosotros lo que hacemos, en este caso en España son más talleres formativos, pero en Marruecos en determinados momentos sí que ponemos en marcha como todos estos procesos de construcción colectiva con la comunidad. Entonces, para nosotros desde luego como arquitectos, el hecho de poder vivir o poder disfrutar de, de otros momentos, de otras formas, desde luego nos ha abierto la mente y eso es algo que queríamos compartir y que queríamos que de alguna forma se, se transmitiese en, esas, en, en esta exposición. Otra de las cosas que hemos querido eh, poner hincapié en, en la exposición, como ya he comentado, en España tenemos una gran diversidad de, de tipologías constructivas, pero también de, de materiales y por tanto de oficios. Los oficios son vitales, son vitales lo primero porque la arquitectura tradicional siempre trabaja con los materiales locales y con los oficios, con los maestros de la zona. Una de las cosas muy bonitas de la arquitectura tradicional es que el maestro de cada zona imprimía su sello. Entonces, aunque estemos hablando de tipologías parecidas, pero en cuanto te puedes cambiar de un pueblo a otro, seguramente vas a encontrar determinadas variaciones en detalles o, o en o en secciones que cambia también dependiendo de, de la persona. En ese sentido hay unos matices y una riqueza que es muy interesante porque lógicamente es una arquitectura eh, construida por el ser humano para los seres humanos en un proceso eh, de una escala muy cercana. Entonces, veréis, eh, hemos puesto unos vídeos donde se pueden ver oficios del pasado grabados en, en los años 70, los años 80. Hubo un momento donde los oficios tradicionales en España prácticamente estaban en extinción podemos decir estaban había oficios donde igual quedaban algunos ancianos en pueblos entonces en los últimos tiempos ha habido un proyecto muy interesante en el que bueno la verdad que hemos podido participar también nosotros y ha sido ha sido un, un gusto y, y un gran aprendizaje también y ha sido valorizar también a esos oficios y a los maestros que, que continúan con con esas técnicas lo veréis en la última sala y desde ahí también lo que, queríamos dar a, a, o sea, lo que queríamos mostrar es como la vigencia y la contemporaneidad de la arquitectura tradicional. Creo que ahora mismo, más que nunca, no podemos, o sea, esta, esta ruptura que, que hubo en un momento dado, o yo por lo menos, yo en toda la carrera, no oí hablar de arquitectura tradicional. Era algo que no estaba absolutamente de moda y hablo de la palabra de moda, que aunque no me guste, pero es que era tal cual y en las escuelas de arquitectura se lleva mucho. Y, y creo que es un error, porque efectivamente creo que no tiene sentido hacer como esta distinción entre arquitectura moderna y arquitectura tradicional. Creo que es mejor hablar de buena arquitectura y en, y en la arquitectura tradicional encontramos modelos perfectos donde tienen un control de la orientación de la ventilación la verdad que tampoco me quiero repetir porque ya esto se ha comentado y lo, lo vais a ver ¿no? en, en la exposición hemos tratado de, de hacer una selección de las tipologías y, y bueno pues explicar los eh, como los elementos básicos a tener en cuenta, como pueden ser dependiendo del clima, la, la orientación, ventilación, dependiendo en el, en el clima que estás. Y bueno, pues ya no me, no me extiendo más y la verdad que, que, espero, que espero que disfrutéis la exposición y, y nada, la verdad que por otro lado invitaros a que, a que visitéis... Cualquiera de los pueblos que están reflejados en la exposición, que hay muchos y merecen mucho la pena. Gracias. Hola, eh, buenas tardes. Yo bueno, pertenezco al estudio Velera, que somos un estudio dedicado a museografía, un estudio de diseño. He venido aquí acompañada de mi socia Ana, que estáis sentada. En primer lugar, le quiero agradecer al Instituto Cervantes esta oportunidad, que ha sido maravillosa poder y estar aquí encima para ver el resultado. Eh, bueno, hemos intentado esta idea tan bella sobre la arquitectura tradicional y cómo hoy en día está vigente y cómo puede ser una solución en parte a los problemas de la humanidad, ahora mismo bastante graves pues eh, aportar un granito de arena y hemos intentado eh, volcar un poco todos estos contenidos en el espacio de una sala. ha sido a distancia. creemos que más o menos ha quedado bien. esperemos que esté contento aquí en el instituto. Y, y bueno, pues no puedo decir más que espero que ahora cuando lo visitéis, visitéis la exposición, os guste y apreciéis el trabajo que ha sido, eh, bueno, pues hecho con muchísimo interés y amor. Y, bueno, nada más que muchísimas gracias.